estamos con un entrenamiento de instrucción. ¿Sí? Pero no la vamos a pasar bien a final de cuentas. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Salvador Arredondo. Yo ya tengo, voy a cumplir 21 años en lo que es la compañía. Yo conocí en noviembre de 94 Herbalife y bueno, para mí me cambió por completo la vida en cuestión nutrición, bienestar y economía. Y al final de cuentas, pues vamos empezando. Y las personas que van empezando en este momento su actividad de negocio, bueno, pues bienvenido. ¿Quién de aquí está empezando su negocio? Yo. Hey. Sí. Bueno, pues un aplauso para ustedes. Y bueno, ya lo comentó Liz, hoy vamos a estar hablando acerca, bueno, esas cuatro semanas, acerca de cómo hacer una presentación, porque miren, déjenme decirles algo, lo más importante en este negocio es enseñar. Podemos saber muchas cosas, podemos tener muchas habilidades y podemos tener muchísimos resultados, pero si no tenemos la capacidad de enseñarlo, de transmitirlo, entonces se va a complicar un poquito nuestro negocio. ¿Sí? Entonces necesitamos tener todas las bases de la comunicación, tenemos que tener bien claro cómo hacer una presentación, porque bueno, no es que solamente hagas presentaciones en público, sino desde tu club de nutrición, hacer una muy buena presentación, hacer un muy buen contacto. Ese contacto de primera instancia realmente puedas crear un impacto en la gente que pueda desear tener más información. Esa charla casera que estás haciendo, esos home de oportunidad en tus clubes de nutrición, es muy importante sabernos comunicar correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Estamos todos listos? ¡Sí! ¿Estamos listos? ¡Sí! Eso. Me recuerdo a un audio de Jim Rohn. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es cómo dar una buena presentación. Pero este curso lo estamos dividiendo en cuatro semanas, cuatro sesiones. La primera sesión, ¿en qué va a consistir? Lo que se debe evitar en una presentación. Hay muchos detallitos, hay muchas muletillas. Una muleta es lo que usamos muy seguido. ¿Sí? Entonces necesitamos estar muy conscientes de eso. Y en la práctica, miren, al final de cuentas, esto es teoría y lo que va a dar resultado es la práctica. ¿Sí? O sea, podemos decir mucho y tomar muchas notas, pero al final de cuentas, esto lo vas a estar practicando tú en tu sistema y en tu club de nutrición, en tus charlas caseras. ¿De acuerdo? Ok, y otro es cómo empacar tu testimonio. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esos dos puntos. La segunda sesión, o sea, el próximo lunes, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo quitarse el miedo escénico? ¿Quién tiene pánico escénico? Bueno, vamos a trabajar cómo se te puede quitar eso. O sea, que estés al frente, si tengas el nervio, eso es normal, la emoción, pero el que no te paralice, el que no te deje con la mente en blanco, ¿sí? Y que podamos estar en un ambiente cordial y, bueno, pueda fluir lo que es tu presentación. Y otro punto que vamos a ver la próxima semana es cómo captar la atención de la gente. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. La tercera sesión, vamos a ver cómo comunicarnos eficazmente. Ahí vamos a entrar un poquito más en forma, en lo que, cómo decir, qué hablar, cómo decirlo. Los tonos de voz, levantas, bajas, todos esos detalles. Es un tema que a mí me gusta mucho, ¿sí? Y me sirvió mucho y lo sigo trabajando. O sea, no es algo que uno domine por completo, pero bueno, se está día con día mejorando. Y la cuarta sesión es el arte de la persuasión. Miren, si vamos a dar una presentación, charla casera, entrenamiento de producto, tiene que llevar una intención. Persuadir. ¿Cuál es la intención de hablar del producto? ¿Cuál es la intención de hablar del negocio? ¿Cuál es la intención de hablar de un proyecto? Persuadir. Entonces necesitamos muy bien saber cómo persuadir a la gente. Y estas son las cuatro sesiones que vamos a estar manejando. ¿Hasta aquí bien? Sí. ¿Estamos listos entonces? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Ya todos tienen té? Sí. ¿Sí? Hoy me pasó algo bien curioso. Bueno, de entrada me dormí a las 3:30. A la hora que se despertó Liz, yo me dormí. Y a las 6:30 de la mañana ya andábamos yendo al Parque Metropolitano.
¿sí? Y este, y fue algo bien interesante porque, bueno, fuimos Isaac, Liz, Yoli y yo al parque. Y le estaba comentando lo que iba a suceder el día de hoy. Y lo chistoso que me pasó a mí es que todo lo que ya tenía hecho, se me borró. Así, pum. Dijo una palabra y todo se me borró. Porque no era, ¿sí?, el punto que Liz necesitaba expresar. Entonces, cuando la persona está preparada, cuando la persona se ha estado preparando, ha estado estudiando, se te borra uno, inmediatamente llega el otro cassette. ¿Sí? Y esta presentación la hice en menos de 2 horas. Pero está genial. Está genial. Así que sé que hoy les va a servir de mucho. Empezando con el primer tema, que es qué se debe evitar en las presentaciones en público. Estos son muchos detalles que en ocasiones no nos damos cuenta. Son inconscientes. ¿Sí? Pero necesitamos tener cuidado porque eso distrae y eso hace que la gente no ponga atención, o eso hace que la gente no te capte la idea, o sencillamente se quedó en blanco. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Primero, hablar al pizarrón. Esa es una de las cosas que tenemos que evitar por completo. ¿Saben qué es hablar al pizarrón? ¿A qué le suena hablar al pizarrón? Bueno, ya pongo aquí y estoy así. Ok, hoy vamos a hablar del pizarrón. Digo, vamos a hablar de esto, cómo no hablar al pizarrón. Y empiezan a leer. Esos son de los puntos que más causa un desequilibrio en tu público. Porque ya no hay una conexión. Si algo importante hay en una presentación, es la conexión entre tú y tu público. Siempre estar al frente. Si yo tengo una presentación, tengo dos opciones. Estar así y tener mi pizarrón, tener mi lap, donde yo me estoy guiando, o estar así. Pero jamás así. Jamás le debo dar la espalda a alguien. ¿Por qué creen? Se te pierde. La gente ya se desconectó. Si tú empiezas a dar espalda a la gente, ya la gente empieza a platicar. Ya la gente se distrae. Y eso es muy importante, evitar. Ahí demuestras tu falta de preparación en el tema. Porque no hay otra cosa. Si yo tengo mi tema y estoy así, es porque no me lo aprendí, no me lo sé. Y eso crea desconfianza en la gente. Otro punto que se tiene que evitar es poner muchas letras. ¿Sí? Realmente yo recuerdo en secundaria o en la universidad que decían resumen de tal capítulo. Yo hacía 2 hojas, 3 hojas, porque yo copiaba lo más importante del texto. Y como para mí todo era importante, copiaba todo. Y no, un resumen es, lees un párrafo y la idea que te quede en ese párrafo es lo que apuntas. Así debe hacerse una presentación. Habla el pizarrón, ahí demuestra nuestra falta de preparación en el tema. Otro punto, inseguridad. Cuando la gente da la espalda al público, es porque está inseguro, tiene miedo. Y no digo que esté mal, no, es ok, comprendo, pero se debe de evitar. Y necesitamos estar conscientes de esa situación. ¿Sí? La mejor forma de evitar esto es, uno, que tengas por ejemplo, en este caso yo aquí tengo mi pizarrón, aquí tengo mi lap, mi proyección, me guío, pero no estoy leyendo, no tengo todo un encabezado, solamente tengo frases en las cuales yo desarrollo. Ahí va demostrando que lo que tú estás comentando, lo que estás enseñando, realmente lo dominas. Porque solamente estás leyendo y leyendo y leyendo, en este caso me quedo en mi casa a leer el libro. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Segundo punto, la imagen y las palabras inadecuadas. ¿A qué le suena esto? ¿Por qué será cosas a evitar? Una imagen y una palabra inadecuada. ¿A qué se refieren? Lo más importante, nos guste o no nos guste, es la imagen que proyectamos a la gente. ¿Sí? ¿Quién tiene calor? Yo tengo mucho calor. Sin embargo, como es una presentación, necesito venir de traje.
Tengo que dar la imagen corporativa. Ahora, uno de los puntos es esto, evitar por completo. No tener tu camisa, corbata y pantalón sin el saco. No, no va, porque tú eres el que está dando la imagen. Otro punto, saco, corbata y pantalón de mezclilla, fatal. Fatal. ¿Sí? Son detallitos que uno dice, ay, ¿en serio? ¿Y qué es la moda? No, para la gente que está sentada, sí, para ti no, porque tú estás dando la imagen. ¿Sí? Estás proyectando tu imagen. ¿Qué es lo juvenil? Sí, pero no. O sea, tú puedes vestirte de mezclilla y saco y andar en la calle, está bien. Es estilo italiano. Pero una presentación no va. ¿Sí? Otros, sí, algo muy informal, la chamarra, cosas así, ¿no? Las mujeres, este tipo de atuendos se ven hermosas, pero no debe de ir en una presentación. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito más. La ropa informal, cuando tú estás haciendo una presentación, lo único que demuestra es que no tienes respeto suficiente a la gente. Es algo que no sabemos, pero es importante conocerlo, ¿va? Vestimenta formal. Nosotros necesitamos vestirnos formalmente. Ahorita vamos a hablar un poquito de acerca, un poco más de eso. Estar combinado. Miren, la gente por la naturaleza, el ser humano por naturaleza, tiende a buscar un equilibrio. Si tú vas, tú estás en tu casa y ves el cuadro chueco, ¿qué haces? ¿Así lo dejas? Lo acomodas. ¿Sí? Porque el ser humano tiende a equilibrar las cosas. Si hay un desequilibrio en mi imagen, ya la gente se me perdió. En las mujeres, con mayor razón. ¿Sí? O sea, una mujer en una presentación de negocio o en un entrenamiento o en tu testimonio, necesitamos tener cuidado en la forma en cómo pasamos. Ahorita vamos a explicar un poquito más detalle. Bien bañadito. Sí, bien bañadito. O sea, nada de que vengo de la calle, hace mucho calor, vengo en el camión, estoy todo sudado y vas, me aviento y a dar mi entrenamiento o mi presentación. No, date tu tiempo. Si llegas de la calle y estás sudado, date tu tiempo, pasa al baño, lávate la cara, sécate, peínate, o sea, arréglate y ahora sí, vas y te presentas. Acuérdense, tú te estás vendiendo. Mucha gente dice, no, es que lo más importante no es lo que hay afuera, es lo que viene adentro. Sí, estoy de acuerdo que sí, estoy de acuerdo que sí, pero lo primero que lo que la gente ve es tu imagen. Y si la imagen no hay una combinación, no hay un reflejo de aseo, entonces hay un rechazo mental, ¿eh? No que te digan, ay, cochino. No, no, no. Es un rechazo mental porque no hay un equilibrio. Un ejemplo. ¿Quién ha ido alguna vez caminando por la calle? Va por la acera y viene un vagabundo todo sucio. ¿Qué haces? Viene así, te bajas y te subes. ¿Por qué? Pues es un ser humano. Es la imagen, es inconsciente, es la imagen. O sea, la gente busca armonía. Entonces, la persona que está al frente tiene que proyectar esa armonía en los colores, en el tono de tu ropa, ¿sí? La combinación. No necesitamos ser expertos en eso. ¿Sí? Decía Dora Salazar, no importa el tipo de tela que uses, lo importante son los tonos y las combinaciones. Eso es lo que va a causar una buena relación con tu público, ¿va? Otro, evitar malas palabras. Evitar malas palabras. No a todo el mundo le queda. Y aunque le quedara, evitarlo. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo no toda la gente le gusta. Y lo que nosotros pretendemos es estar en armonía con todos. ¿Sí? No importa que, si yo hablo mal hablado y la gente se ríe y cosas así, pero una persona, una, ya no estuvo en tu tono, ya no tuviste resultado. ¿Sí? Y otra cosa,
La mayoría de la gente en México, su cultura es muy, muy, muy apegada a las buenas costumbres al hablar. Ahorita ya es muy común las palabras de que güey y no sé qué tanto y los chavos. Sí, 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 yo respeto eso, pero aquí enfrente evitar malas palabras. Por respeto, ¿sí?, a todo el mundo, ¿va? Miren. Buzón de voz. La llamada se cobrará al... Esto es una vestimenta para la mujer semiformal. No es muy formal, es semiformal. ¿Se fijan? Su falda corta, su saco. Aquí está. Y esta es una vestimenta formal, tipo sastre. ¿Por qué comento esto? Miren, actualmente se ve mucho que la minifalda, que el escote y todo eso, evitarlo por completo, porque eso distrae. ¿Sí? Y das a entender otra cosa. Miren, es mejor que la persona te escuche, te comprenda y te capte la idea por lo que dices que por lo que enseñas. Sí, porque si no, entonces ya la gente, ay, ¿viste el escote o viste las piernas? Ya la gente se distrajo. Y te puede comprar producto, ¿eh? Y se puede meter al negocio. Y te puede decir que le entendió a todo lo que le dijiste. Pero si le preguntas, no supo nada. Lo único que aceptó fue el escote y la minifalda. Entonces, se necesita evitar eso. ¿Sí? Y en los hombres, bueno, si tú quieres usar una vestimenta semiformal, usa tu traje sin corbata. Semiformal. No. Bueno, acá ya se... Allá se mandó. ¿Sí? Pero es una forma de vestir que tú puedes hacer una presentación semiformal. Y eso solamente se da, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, un club de nutrición, una charla casera, un entrenamiento en el sistema, algo un poquito más informal. Pero ya en un entrenamiento, cuando eres invitado, olvídense, completito el traje. Completito. Entre más ropa, más elegante es. ¿Sabían eso ustedes? Ahí están las novias, ¿no? Los vestidos de novias, ¿cómo son? Y le ponen y le ponen. Y entre más ropa use la novia, más bonita se ve, más elegante es. Los hombres, los trajes de tres piezas, es lo más elegante que puede haber. Porque no son tres piezas, son cuatro piezas. Pantalón, saco, camisa, corbata. Chaleco. Perdón, chaleco. ¿Sí? ¿Qué más? Ya me perdí. Pantalón, saco, corbata, chaleco. Es lo más elegante que puede haber. Pero bueno, ya en un entrenamiento, ya formal, ya cuando tú seas invitado a una fiesta del cliente, cuando seas invitado a un evento a otra ciudad, o aquí mismo, en tu misma plaza, en tu mismo sistema, así ya. Mucha gente va a decir, sí, pero es que ahorita no tengo dinero. ¿Cómo no? Se están ganando mucho dinero. Muchas malteadas. Muchas regalías por diferencias. Es muy importante invertir en nuestra imagen. Nuestro negocio es de imagen y necesitamos invertir en eso. ¿Sale? Ok, siguiente punto. Distractores visuales. ¿A qué le suena un distractor visual? Que hay que evitar. Traer demasiadas cosas. Uno principalmente que como ahí donde la puerca torció el rabo, es leer. O sea, ahí estamos, cuando estamos leyendo un entrenamiento, estoy en un entrenamiento y estoy leyendo, lo único que me demuestra, ¿qué es? Pues que no lo sabes, no estudiaste. ¿Sí? Entonces es evitar por completo de estar leyendo tus apuntes enfrente de tu público. Puedes usar notas. Un punto, checas. Si no tienes una laptop enfrente, tus notas. Pero no leerlas. Porque eso demuestra, ¿no? Otro punto, pasar fotos de mano en mano. Estoy hablando de mi negocio, mi testimonio, saco mi foto y mírate, pásasela. Ya, ahí ya destruí toda la comunicación. Porque como se la pasa, mientras se la pasa, ya se distrajo. Cuando la recibe y está viendo, ya se distrajo. Luego el otro que está a un lado, ya vio la foto y ya todo mundo se distrajo. Ya la gente no capta la atención, ya la gente no captó la información. Entonces hay que evitar por completo estar pasando fotos de mano en mano.
Si no traes tu presentación, ¿sí? No hay una proyección, no pases nada. La gente tiene que estar en contacto contigo. Tus ojos conectados con los ojos de tu gente, con todos. Eso lo vamos a ver ya cuando entremos lo que es comunicación eficaz. Otro, la ropa, lo que les decía, distractores. Y lo que decía Lisa ahorita. Por ejemplo, ahorita como que los hombres ya no es muy común, pero antes que las esclavas, los relojes, la ropa así como muy colorida. No. Los anillos. ¿Sabían ustedes que hasta la barba? ¿Sí? Hasta la barba es un distractor. No digo que se la quiten, ¿eh? No. Pero es un distractor. Porque la gente está más concentrada en la barba. Bueno, tú la tienes así como que alineada. Pero hay otros que tienen así como la moda, que uno se le queda viendo la barba. ¿Y qué dijo? No entendí, pero hay un chino. O sea, realmente necesita. O sea, son detalles que a lo mejor parecen ridículos, pero realmente te pueden distraer. Los colores en tu ropa. Nada chillante. Puede ser colores vivos, pero nada chillante. Combinado que no sea un resalte muy agresivo a la vista. Eso es muy importante. Y vuelvo al mismo punto. Los escotes en las mujeres, la minifalda en la mujer. Hombres también, pantalones demasiado ajustados no son correctos. Como hay hombres sentados viendo el escote, hay mujeres y el hombre viendo otras cosas. ¿Sí me explico? Sí, así que necesitamos ser muy cautelosos en nuestra ropa, muy cautelosos, porque al final de cuentas somos empresarios. Damos una imagen y es importante cuidarla. Cuida tu imagen, cuida tu presencia. Los colores más aceptables son los claros o los oscuros. El negro, el gris, el azul marino. Miren, ahorita ya no es tan complicado checar los colores. Te puedes meter a internet y preguntar en Google ropa para una piel morena. Y ahí te dicen que sí, que no. Estampados no. Estampados no, tiene que ser liso. Entre más liso, mejor. La ropa entre más lisa, mejor, ¿va? Ok, siguiente, posturas inadecuadas. Otra cosa que necesitamos estar evitando. ¿A qué se refiere con posturas inadecuadas? Taparse la boca. Si la regaste, tú síguele. La gente no se da cuenta. Pero a veces cometemos un error y ¡ching! O el... No. O sea, nosotros, acuérdense, nuestra imagen es primero. Tampoco estar así. Y menos rascándose, ¿va? Así. Miren, yo me he fijado, no aquí en León, pero hemos ido a otras plazas que están en pleno entrenamiento y pasan su mano atrás y se rascan. Y dije, con que no me salude ahorita. En serio, ¿eh? O sea, estas posturas necesitamos evitar. Taparse la cara, frotar las manos, estar así. Cuando una persona está frotándose las manos, hablando, demuestra inseguridad en la gente. O sea, no tu inseguridad. La gente adquiere inseguridad hacia ti. Porque es así como que tramando. Ya me los estoy convenciendo. ¿Sí? Otra cosa que evitar, enlazar las manos. Estar así o estar así. No. ¿Quién conoce a Mark? ¿O quién conoció a Mark? A Mark Hughes. Mark cuando hablaba, siempre extendía sus manos. Siempre las manos abiertas. Porque cuando uno habla con las manos abiertas, es porque se está entregando. Siempre con la mano de entrega, con la imagen de entrega. Siempre estar entregando. ¿Vas a hablar? Entrega. ¿Sí? ¿Quieres saludar a alguien? Entrega. ¿Quieres dirigirte a alguien? Entrega. Siempre estar entregando. Tus manos siempre abiertas, jamás enlazadas. Rascarse, nada. ¿Sí? Recargarse en la pared. Eso era muy común en la prepa, ¿no? ¿Te acuerdan? De estar así y... no, pues sí, y cosas así. Esas posturas están distrayendo y tampoco es muy bueno para tu presentación. Cruzar las piernas. Yo me he fijado que también mucha gente está hablando y está así. Luego se anda balanceando.
No, es que sí, la Fórmula 1, nada de baile, nada de zangoloteo. Tú puedes moverte, puedes caminar, pero no puedes estar bailando, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? O el chicle. Hubo una vez en una extravaganza que a un presidente lo vi hablando al frente con un dulce en la boca. No, déjales digo, y la promoción. Y dice, increíble, no lo puedo creer de él. O sea, no podemos estar hablando ni con un dulce ni con un chicle. Si de por sí el chicle hace que te veas mal, ahora hablando, nos vemos peor. ¿Sí? Mala preparación. Otro punto que aquí necesitamos cuidar mucho, la mala preparación. ¿A qué me refiero? Si vas a tener tú un proyector, una laptop, un pizarrón, un rotafolio, lo que tú quieras, necesitas tenerlo ya desde antes de que empiece todo. Porque es muy desagradable que esté la gente y empecemos a acomodar todo. ¿Sí? O uno sabe, oigan, pues sí, hoy voy a hablar del producto. ¿Y dónde dejé mi carpeta? ¿Dónde dejé mis notas? Chin, no me traje la memoria. Chin, no me traje la laptop. Híjole, se me pasó esto. Eso necesitamos evitar. ¿Qué pasa eso? ¿Qué sucede con esto? Estamos hablando que no le damos la seriedad necesaria a nuestro negocio. Otro punto que cuidar mucho es el tema. Miren. El tema que vamos a desarrollar, o cuando empecemos a desarrollar un tema, es bueno investigar, pero no necesitamos hablar de cosas que a la gente no le interesa. ¿Sí? Si vamos a hablar de ventas, habla de cómo vender el producto, no hable de término de ventas. La gente no sabe qué es ventas, hay que hablar de lo que la gente necesita. Si vamos a hablar de patrocinio, habla de cómo patrocinas. Las herramientas para patrocinar, qué herramientas usas, qué dices, cómo haces. Pero no hables de un reclutamiento porque la gente no te va a captar. Necesitamos ser muy claros en eso. Si vamos a hablar de un tema, desarrolla tu tema del producto, cómo es. Si vamos a hablar de ventas, habla de la venta del producto, no de la venta en sí. No sé si me explico. No del tema de ventas. Porque las ventas hay infinidad, ¿no? O sea, no somos expertos en ventas. No queremos hacernos expertos en ventas o profesionales en ventas. Solamente necesitamos decirle a la gente cómo vendo yo el producto. Ahorita lo vamos a ir viendo cuando empezamos a hablar ya acerca de lo que es el testimonio. Otro, tus herramientas. Necesitamos preparar tus herramientas. Mucha gente somos visuales. ¿Quién de aquí si no tiene algo enfrente se duerme? Yo. Sí, o sea, lo que sea. Si no tienes un proyector, no tienes una laptop, un pizarrón está bien. Usa el pizarrón. Pero no usar el pizarrón porque no tienes proyector, la gente se te va a dormir. No todas, la mayoría, porque la mayoría de la gente es visual. La gente tiene que estar relacionando lo que dices con lo que ve. Si se le queda grabado por lo que dices, genial. Pero en ocasiones a la gente se le queda más grabado por lo que ve que por lo que dices. Entonces, es muy importante usar todas nuestras presentaciones, las herramientas. Un pizarrón. Si no hay proyector, si no hay cañón, un pizarrón. Si no hay pizarrón, un rotafolio. ¿Cuál es el problema? El chiste es que la gente esté viendo. Otro punto, si vas a usar pizarrón y si vas a usar rotafolio, cuidar lo que es la postura. No podemos estar así, dando la espalda. Podemos escribir. Inmediatamente acabo de escribir, frente, conecto. Paso, pum, termino, conecto. No puedo estar escribiendo y leyendo. Una postura inadecuada es cuando ya estamos aquí y estamos haciendo esto así. O estamos haciéndolo así, ¿no? De ladito. No. O sea, cuidar siempre nuestra postura. Tú eres el presidente de tu compañía. Necesitas cuidar tu compañía. Y para cuidar tu compañía necesitas cuidar tu imagen. Eso es bien importante. Yo nunca vi a Mark Hughes agacharse. Yo nunca vi a Mark Hughes con las manos enlazadas. Yo nunca vi a Mark Hughes con las piernas cruzadas. Siempre él recto. ¿Ah? Proyector y laptop.
Si no tienes proyector, no tienes laptop, no importa. Usa una herramienta visual para que la gente se conecte con lo que dices, con lo que ve. Eso es bien importante. Eso lo vamos a estar viendo en base un poquito más adelante en las siguientes sesiones referente a comunicación eficaz. Tus guías. ¿Qué son tus guías? Tus notas. Acuérdense, tus notas tiene que ir un punto que te permita desarrollar el tema, no el tema completo. Porque si tú tienes el tema completo en tu nota, vas a leer la nota. Y tampoco es muy bueno estar hablando, se te olvida algo, agarras tu nota y estás leyendo. Agarras tu nota, checas el punto que vas a desarrollar y dejas, continúas. Terminas el punto, sacas tu nota, siguiente punto, dejas, desarrollas. Nada de que, ok, y continúas. Eso tampoco es correcto y necesitamos evitar eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Sí está quedando claro? Sí. Ok, comentarios. ¿Algún comentario que tengan referente a esto? ¿Cuál fue la primera cosa a evitar? Habrá el pizarrón. ¿Algún comentario acerca de eso? ¿Todo bien? Segundo punto a evitar, la imagen. ¿Sí? Es muy simple, échense un clavado a Google y pregúntenle, ¿qué colores me combina para una piel morena? ¿Qué color combina para una piel clara? ¿Qué color combina para una piel moreno oscuro? ¿Sí? Para, o sea, una sesión de negocios. Para una sesión de negocios. ¿Sí? Traje esta. Ya tú pregunta los. Primero checa los colores y luego buscas en Google traje, sastre o ropa de negocios para dama con colores tal. Trajes de hombre con colores tal. Y ya vas checando. Claro. Claro. El aseo, lo más importante, y dentro del aseo también entra que tu ropa esté planchadita, tu corbata esté planchadita, tu camisa, tus zapatos bien boleaditos, que realmente se vea que estás haciendo una buena proyección, una buena conexión. No tanto por el negocio, si no quieres, es por la conexión. Y no tiene que ver nada con que no tengamos el ingreso suficiente para comprar un buen traje. No se requiere, o sea, no se necesita tener dinero para tener una buena combinación y una buena presentación. ¿Sí? Un buen saco, bueno, no un buen saco, un saco. Si no tienes el traje completo, un saco, un pantalón de tono diferente, contrastante, agradable a la vista y puedes hacer un coordinado. ¿Va? También cuando estás hablando, dirigirte a una sola persona en vez de todo el público. Claro. Eso lo vamos a estar viendo en lo que es comunicación eficaz. Pero cuando uno habla, tiene que parecer ventilador. Así, a todo. Porque cuando yo estoy hablando y me dirijo solamente porque conozco a Arturo y estoy viendo a Arturo a cada rato, entonces la gente va a decir, le importa a él, no a mí. O sea, no le importo, solamente a él. Y se pierde la comunicación. Es a todos. Uno tiene que estar como ventilador. Checas, bajas, acá. ¿Sí me explicó? Eso es lo que vamos a estar viendo ya en lo que es comunicación eficaz. Ok, siguiente punto que hay que evitar. Distractores. No es necesario, o sea, son tacones así grandotes, no, o sea, tacón bajo, pero zapatilla. No guaraches. Sí, o sea, cuando una mujer esté al frente, no guarache. Sí, una vez yo vi a Enrique Varela que le quitó el botón a un distribuidor. Y dice el distribuidor, no, espérenme, este es mi botón de la suerte. Dice, no, está muy feo, se lo quitó. Y le dio otro, póngaselo. No me diga chela. Miren, cuatro piezas en vestir, muy bueno. Una quinta pieza, considerable, accesorios. Pero no así como dice Liz, no, que te cuelgues el molcajete. No. Aretes, o sea, los aretes de la mujer no tienen que ser tan bromosos, tienen que ser finos, porque si no, entonces también distrae. Yo me he fijado que ahorita la moda son los aretes así como que traen la llanta de refacción aquí. No, algo más. No digo que no lo uses y no digo que esté mal, no. Lo que digo es que cuando hagas una presentación no es lo más sano.
para tu comunicación. Eso es muy importante. ¿Sí? Así es. Lo que queremos es que la gente nos escuche, no que nos esté viendo. O sea, sí nos va a ver, pero no que se dedique así como que, ah, ya viste, y mira esto, y el color, y el arete, y el collar, y esto, y aquello, y las zapatillas, y eso. No. No, pero la persona te va a ver cuando de inicio, cuando te sube. Ah, sí. Pierde, ya no te pone atención. Ya no se pone atención. Sí. A ver, ¿cómo? Sí, o sea, la persona te ve llegar y luego no te checa. Ah, sí. Lo ideal es eso, y para que eso se logre, necesitamos eliminar todas las cosas que les comenté. ¿Sí? Necesitamos tener armonía. ¿Sí? Ok, siguiente punto, ¿cuál fue? Posturas inadecuadas. ¿Sí? Puedes caminar, eso lo vamos a estar viendo en comunicación. Ahorita solamente son detalles así prácticos, ¿no? Que el rascarse, el estar balanceándose, las manos enlazadas, estar cruzado, eso sí hay que estar evitando un poquito, ¿va? ¿Qué otra siguiente fue? ¿Cuál fue? La mala preparación. Bueno, aquí dejamos el primer tema de lo que es evitar, qué cosas hay que evitar cuando hagamos una presentación. Y entramos al siguiente tema, que es cómo empacar tu testimonio. ¿Qué es lo más importante? Y a mí me encanta hablar de esto. ¿Sabían ustedes que hay cuatro tipos de testimonio? Bueno, cuatro formas de hacer tu testimonio. Hay cuatro. Una, que es en 15 segundos. La gente va a decir, ah, ¿cómo? Sí, claro. Ahorita vamos a explicar. Un testimonio que dure solamente 15 segundos. Hay otro que dura un minuto. Otro que dura 10 minutos. Y el último y el más largo, el que dura una hora. Pregunta: ¿cuánto dura tu testimonio? Yo me he fijado y hasta duran 5 minutos. ¿Sí? Un testimonio de home, de reunión de negocio. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Pero cada uno de estos tiene su finalidad. Hablemos del de 15 segundos. El de 15 segundos es para cuando tú quieres contactar a alguien o contar tu testimonio en un HOM. 15 segundos. ¿Será posible? Claro que sí. Es muy posible. Ese tipo de testimonio es cuando tú estás esperando el camión y tienes a una persona y ahí le presentas tu testimonio en 15 segundos. Porque si lo haces de un minuto, ya pasó el camión y ya se te fue. O sea, 15 segundos deben de ser suficientes para causar un impacto en la gente y la gente te quiera escuchar, para que la gente te haga una cita. Y más que nada, en los testimonios de los HOM. ¿Qué es lo que se requiere para hacer un testimonio de 15 segundos? Primero, dices tu nombre. Hola, buenas tardes, buenos días, mi nombre es Salvador Arredondo. Simple. Siguiente punto, ¿cómo estabas antes y cómo estás ahora? Nos decía Salazar, para hacer esto, enumera cuatro cosas en forma de lista. Ahora ya no podemos mencionar nada de enfermedades. Así que no podemos mencionar nada, cuatro cosas en forma de lista. ¿Cómo era antes? Decíamos, ok, buenas tardes, mi nombre es Salvador Arredondo. Antes de Herbalife pesaba 100 kilos, tenía gastritis, colitis, estreñimiento y fatiga. Gracias a la buena nutrición logré bajar 27 kilos, eliminé los problemas de salud en menos de 3 meses y me siento increíble. Gracias. Punto. Pero ya no puedes decir eso. Pero no se puede decir eso. Ahora, ¿qué se puede decir? Es, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Arredondo. Antes de Herbalife tenía malos hábitos alimenticios y pesaba 100 kilos. Gracias a la buena nutrición y a una vida activa, he mejorado mi bienestar, tengo muchísima energía y me siento increíble. Gracias.
Oye, pero dijiste que 100 kilos y ahora ¿cuántos has bajado? No hay necesidad de decir, porque la gente se supone que me está viendo. Y se supone que tengo que demostrar que los bajé. ¿Sí me explico? De hecho, tú puedes presentar tu foto de antes, pero no de antes y después. Cuando es al revés, hay que decir, así estaba antes, ahora estoy así ahora. El antes, el después y el qué pues. ¿Sí me explicó? O sea, es un testimonio de 15 segundos. Y esos son los más importantes porque son los que impactan. A veces nosotros en los HOM es muy común que nos gana la emoción. Normal. Pero a veces queremos dar un entrenamiento en pleno HOM. No. Solamente cuenta tu historia de cómo estabas antes, cómo estás ahora y cómo te sientes. Punto. Nada más. Cortito, breve. Y eso impacta. Porque la gente no se va a quedar por tu testimonio. La gente se va a quedar por la cantidad de testimonios, por la cantidad de resultados. Nada más. Porque a veces uno pasa y, bueno, buenos días, buenas tardes, mi nombre es Salvador Arredondo. Antes de Herbalife, yo pesaba 100 kilos. Y luego conocí Herbalife. Mi esposo no me quería así. Yoli no me quería así. Me decía que estaba muy gordo. Y la verdad, pues me sentía muy mal yo. Luego, gordo y feo. Y pobre. Sí, y luego una vez conocí una charla casera y me acuerdo muy bien esa charla casera, estaba mi comadre que me caía gordísimo, pero bueno, déjenme les platico, también había un perro. Hay personas que cuentan su historia así y a la gente ya se perdió, ya se perdió. La gente dice, a ver, ¿cómo llegó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué le pasó? ¿What? No, cortito. Eso es lo que impacta. Lo que impacta son la cantidad de testimonios, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer lo siguiente. Saquen su libreta, saquen su pluma y van a hacer su testimonio de 15 segundos. Acuérdense, tu nombre, cómo estabas antes, cómo estás ahora y cómo te sientes solito, nada más. Lo correcto es decir tu nombre. Es decir tu nombre. Lo que pasa es que después no te va a gustar el... Y con ustedes, el miembro internacional del equipo del presidente, Pancho. Pues no, ¿verdad? No, pues no. No. Es con ustedes, el miembro internacional del equipo del presidente, Francisco. O sea, el nombre completo. Eso es lo más correcto. Francisco y el apellido. El apellido, claro. Ahora, tú puedes decir, me gusta que me digan así... Pancho, está bien, pero primero va tu nombre completo y después puedes decir, pero me gusta que me digan Pancho, mis amigos me pueden decir Pancho. Aparte de todo lo digas ahorita se va a quedar para siempre. Sí, acuérdense, todo lo que tú digas se queda grabado en el subconsciente de las personas. Ok, ya están todos haciendo su testimonio, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, concentrados, chicos. ¿Ya terminaron acá? ¿Sí? ¿Ya terminaron? ¿Ya terminó? ¿No sabe leer? Ok, perfecto. Que ya ven, que Pancho le ayude. ¿Cómo te llamas, mija? Magda. Mira, es muy simple. Marta, dime tres cosas que tenías antes. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marta, ¿qué? Marta Arriaga. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Marta Arriaga. Antes de Herbalife tenía sobrepeso, tenía mucha fatiga, realmente me sentía muy mal. Y gracias a la buena nutrición y a una vida activa, si haces ejercicio, gracias a la buena nutrición, ahora tengo muchísimo más energía y mi bienestar ha mejorado mucho. Todo, es todo. Ahí termina. Gracias, y el que sigue. ¿Ya terminaron? Ok, cuatro voluntarios. Tan. Arturo, bien. Cuatro voluntarios. Yo me quedé en el nombre. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? ¿Y cómo te sientes? Seguro. Estaba bien
Entonces, eviten pasar testimonios así. Hasta que se compongan. Hasta que se compongan, joven. Ok, cuatro voluntarios. Maries. No pasen el frente. Un fuerte aplauso para Maries. Hola, mi nombre es María Esther Padilla. Yo, por mis malos hábitos, me sentía cansada, pesaba 87 kilos y ahorita me siento muy bien. Gracias. Muy bien. Ojo, la palabra bien, ¿qué significa? ¿Sí? Hay mucha gente que se siente bien. Y si la gente se siente bien, ¿por qué se toma el producto? Entonces, hay que ser un poquito más específico. Decir, ¿sabes qué? Tengo más energía, mejoró mucho mi digestión, mejoró mi digestión, mejoró mi energía y mi bienestar aumentó y tengo una vida activa. Eso impacta. Entonces, la palabra bien no significa nada en sí. ¿Sale? Pero muy bien. Un fuerte aplauso para Marius otra vez. Acuérdense que ahorita solamente estamos practicando. ¿Quién más? Pásele. ¿Cómo se llama? Porfiria. Porfiria, pásele. Véngase conmigo. A ver. Yo, mi vida ha cambiado. ¿Su nombre? Yo, Porfiria Montes González. ¿Cómo se sentía antes? Me sentía muy enferma, pero gracias a Dios, a este producto que estamos tomando, yo me siento muy bien, porque yo estaba muy enferma, yo ya estaba sentada, pero por la gloria de Dios estoy muy bien con este producto. Ok. Un aplauso. Tampoco no se lee, ¿eh? Tampoco, pero gracias. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo me sentía muy mal. ¿Cómo se siente ahorita? Oh. ¿Qué ha cambiado en usted? De mí ha cambiado completamente y todo, porque yo ya estaba sentada y ya hoy soy activa, a pesar de que es la más joven que trae Pancho. Yo me siento muy activa, porque no nomás estoy allí en mi casa, me tomo y hago la manteada y muy activa para todo. Hasta allí en el ranchito que vivo, dicen que ya tan grande que estoy, y cómo tengo ganas de pararme, porque son 80 años que voy a cabalar en septiembre. Muy bien, un aplauso. Sí, miren, ok, ahí le va. Usted va a decir, buenas tardes, mi nombre es Porfiria. Buenas tardes, mi nombre es Porfiria. Antes de Herbalife me la pasaba sentada. Antes del Arbalay, me la pasaba sentada. Gracias a la buena nutrición, ahora tengo mucha energía. Gracias a la buena nutrición, ahora tengo mucha energía. Y tengo una vida activa. Y tengo una vida activa. Gracias. Por la gloria de Dios. Muy bien, es todo. Muy bien, señora Porfiria, muy bien. ¿Sí me explico? Eso impacta más. Mi nombre es Porfiria, antes de Herbalife yo me la pasaba sentada, gracias a la buena nutrición ahora tengo muchísima energía y tengo una vida activa. Y la gente lo está viendo. O sea, la gente cuando dice la señora Porfiria, me la pasaba sentada, la gente se va y se imagina en su casa, la señora en su silla o en su cama. Y luego cuando dice, ¿cómo me siento ahora? La gente la ve y eso impacta. ¿Va? Muy bien, nuevamente un aplauso para la señora Porfiria. ¿Alguien más? ¿Dos más? Bien. Un fuerte aplauso para Rosy. Hola, buenas tardes. A ver, espérame. ¿Y por qué me empuja? Ay, perdón. Bueno, perdón. Bien. Hola, buenas tardes. Soy Rosa María González Cortés. Tengo 54 años. Tenía muy malos hábitos. Ahora tengo mejores hábitos. Tengo mayor energía por los productos de Herbalife. Me siento muy bien. Pues, ya. A ver, otra vez. ¿Sí? Ya cuando dice, me siento más energía, estoy más activa. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Rosa María González. Tengo 54 años. Tenía muy malos hábitos. Ahora ya hago ejercicio. Tengo mejores hábitos. Me siento con más energía con los productos de Herbalife. Muy bien, muy bien. Un fuerte aplauso para Rosita. Muy bien, hija. Muy bien. ¿Quién más? Viene Pancho. ¿Puedo leerlo? ¿Dónde? No. Hola, mi nombre es Francisco Méndez. Antes de Herbalife, yo tenía problemas de anemia, colesterol alto, además tenía migraña. A partir de que me empiezo a tomar los productos, mi salud mejoró. Ok. Nada más quitarle salud. ¿Qué le pondrías?
¿Bienestar? Bien, otra vez. Bien. Hola, mi nombre es Francisco Méndez. Antes de Herbalife, yo tenía problemas de anemia, colesterol. Además, me dolía muchísimo la cabeza. Ok. ¡Córtale, mi chavo! Vamos a quitar los problemas de salud. Ya no puedes cometer problemas de salud. Okay. Nada de salud. Puedes decir, antes de Herbalife, ¿cómo te sentías cuando tenías migraña? Me dolía la cabeza. Okay. ¿Cómo te sentías cuando tenías colesterol? Se me dormían los pies. Ok. Pero algo más. ¿Cómo me dolía? ¿Tienes colesterol? Fatiga. ¿Cómo andaba tu energía? Mal. Ok. Anteriormente, por mis malos hábitos alimenticios, sufría de fatiga, me sentía realmente muy mal y gracias a la buena nutrición, ahora me siento así. Ok, sí. Hola, mi nombre es Francisco Méndez. Antes de Herbalife, yo sufría de baja energía, me sentía muy mal, todo el día me dolía la cabeza. A partir de que me tomo los productos, mi bienestar mejoró. ¿Sí puedo decirlo así? Mi bienestar mejoró y ahorita me siento magnífico. ¿La energía cómo está? Alta. Ok. Entonces puedes mencionar, mi bienestar ha mejorado, estoy activo y tengo muchísima energía. Ah, ok. Otra vez. Hola, mi nombre es Francisco Méndez. Antes de Herbalife, tenía problemas de baja energía, me dolía muchísimo la cabeza, además los pies me dolían debido al colesterol. ¿Sí puedo decir eso? Ok, mis pies me dolían, me empiezo a tomar los productos, aumentó mi energía, mi bienestar mejoró y ahora me siento magnífico. ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ok. Nada de salud. Buenas tardes, yo soy Conchita y yo vengo a decirles que antes de que yo conociera los productos me sentía mal del intestino y gracias a Dios ahora me siento muy bien, ya estoy llena de energía y echándole ganas. Eso, muy bien, Conchita. Párate, amiga. Última. Párate, mija. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Arriaga. Antes de Herbalife, pues yo tenía muy malos hábitos. Tengo 6 meses tomando el producto y pues tengo más energía y me siento muy bien, tengo una vida diferente. Eso, muy bien. Ahí está. Ok. Bueno, más un detallito así, cuestión técnica para los que usamos botón. El botón normalmente va en el lado izquierdo, a la altura del corazón, un poquito más arribita. Para que no quede, acuérdense, la persona cuando ve algo que no hay armonía, la gente tiende a armonizar y se le queda viendo. Si yo tengo el botón chueco, la gente va a estar así. ¿Sí? Entonces cuide mucho su botón también. Tiene que estar derechito. ¿Mande? ¿O será que soy muy fisgón yo? No, pero es real, ¿eh? Sí, hay que checar dónde se tiene que poner. El lado del corazón es exactamente el mismo. Ese lado del corazón. Mark lo usaba así. Cuando Mark no traía pin, el botón lo usaba acá. En el lado izquierdo. Cuando él hacía sus presentaciones y salía con traje y ponía y portaba su pin, entonces el pin va en el lado izquierdo y el botón en el lado derecho. Siempre en la solapa. Siempre en la solapa, en la altura. A la media. No importa, está como esto. Sí, a la altura. Va en la solapa, pero sí va a la altura de la bolsa. ¿Va? Ok. Sí, Betty. ¿Mandé? Igual. ¿Así como lo tienes? Así como lo tienes. Sí, sí. Miren, se los prometo. Hay eventos donde yo veo que las mujeres el botón lo traen aquí. Y uno dice, qué bonito botón tiene. Pues no, ¿va? No. ¿Sí? Va, ok. Siguiente. ¿Cómo empacar tu testimonio de un minuto? En otra hora de 15.
¿Mande? Este es de un minuto. Igual, ¿qué hay que decir cuando hacemos nuestro testimonio de un minuto? ¿Cómo estabas antes y cómo te sentías? ¿Cómo estás ahora y cómo te sientes? ¿Y cuál es tu meta para los próximos 3 meses? Este tipo de testimonio también se puede dar en un HOM, cuando no hay mucha gente. Pero un minuto, no más. Hay eventos donde que pasan testimonios, pasan 30, 40 y 50, imagínense, 50 testimonios de a minuto. No, 50 minutos, un puro testimonio, ya que antes se durmió. No, el de un minuto es cuando no hay gente. 2, 3 personas, 4 personas. En una reunión, en una charla casera, ahí puedes contar tu testimonio de un minuto. Y ahí te extiendes un poquito más en cómo te sentías antes de tomar Herbalife. Me sentía muy cansado, mi vida era muy inactiva. Gracias a la buena nutrición, ahora tengo más energía, hago deporte, me siento fantástico, es increíble poder verme y verme como me gusta. Y después dices, ¿cuál es tu meta para los próximos 3 meses? Tanto en producto como en negocio. Tu meta para los próximos 3 meses. Eso de decir las metas que tienes para los próximos 3 meses o próximo año causa un impacto muy interesante. La gente sigue a aquella persona que sabe a dónde va. Mucha gente me dice, oye, chava, es que no tengo buen testimonio, todavía no gano dinero, ¿cómo lo hago para reclutar gente? Obvio, no hables de tu ingreso, porque si tú vas a hablar de tu ingreso, vas a querer hablar de dinero. Para meter gente vas a caer en la mentira. Y cuando la gente sepa que no es real, entonces adiós. Mejor habla de a dónde quieres llegar. ¿Saben qué? Yo voy iniciando mi negocio, apenas tengo un mes, me está yendo muy bien, pero mi meta para el próximo año es llegar a Equipo Get y estar ganando 20 mil pesos mensuales. Y te estoy invitando a ti para que te quedes y seamos los dos que lleguemos a la meta. Simple. Cuando la gente sabe a dónde vas y a la gente le gusta a dónde vas, la gente se sube a tu camión, ¿eh? Así de simple. Eso decíamos antes, nosotros somos como un camión. Imagínate, vas a la central camionera, te quieres ir a México DF, llegas a taquilla, me da un boleto a México DF. Ok, ¿para cuándo? Para mañana. ¿A qué horas? A las 6 de la mañana. Ok, perfecto. ¿Su nombre? Salvador Arredondo. Te dan tu boleto. En tu boleto no dice que andén ni la hora. Llegas a los andenes y todos los camiones son iguales. Todos están iguales. Y ninguno dice a dónde va. Y ninguno dice a qué hora sale, a cuál te subes. Y nadie sabe decirte a cuál te subes. A la oruga. A la oruga. A ver, ¿te subirías a un camión? No. No, pero si tú llegas a las 5:30 de la mañana, en tu boleto dice Primera Plus, 6 a.m., México DF, y tú llegas al andén número 13, Primera Plus, México DF, 6 a.m., ¿te subes? Sí. Y hasta con toda la confianza de quedarte dormida, porque sabes que vas a llegar a tu destino. Así tenemos que ser nosotros, ese camioncito. Entonces tenemos que poner nuestro letrero a dónde vas en los próximos 3 o en los próximos 12 meses. Y así es donde tú vas a empezar a atraer a la gente. ¿Va? Ok, entonces ahí empieza ese testimonio. Ok, siguiente. Es el de 10 minutos. Ese tipo de testimonio, ¿en dónde se da? En los cierres del HOM. ¿Sí? Está el HOM y siempre, la mayoría de las veces siempre hay alguien que cierra. Alguien que dé ¿cómo se dice? El clic. ¿Sí? Y en ese testimonio de 10 minutos... ¿qué se dice? Obviamente, te presentas tu nombre, comentas cómo estabas antes y cómo te sentías, comentas cómo estás ahora y cómo te sientes, pero dices qué hiciste para lograrlo. Porque la gente ya escuchó una oportunidad, ya escuchó testimonios de producto, ya escuchó testimonios de negocio, ahora quiere saber cómo lo haces, qué es lo que tengo que hacer.
¿Sí? Ya pasamos testimonios de gente que logró mejorar su bienestar. Ya pasamos testimonios de gente que mejoró su economía. Ahora necesitamos que alguien le diga cómo hacerlo. Para que la gente se vaya con una idea y no se vaya vaga. Con una idea vaga. ¿Sí? Miren, a veces en los testimonios que cuando pasamos a dar nuestra historia, nuestro testimonio en el HOM, queremos hacer este. Y no, esto se hace en el cierre. Porque yo he visto que pasamos, y no aquí, sino en todas partes, la mayoría de la gente pasa y dice, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Arredondo, antes de Herbalife, así, ahora así, me siento increíble, pero déjenme decirles cómo lo hice. Yo empecé tomándome el producto, empecé a tomar el producto, puse un club de nutrición, empecé a invitar gente, puse un anuncio, repartí bol, y empiezas a contar un entrenamiento. ¿Sí me explico? Y tenemos un margen muy, muy limitado de tiempo para los testimonios, como para gastarlo en dar un entrenamiento. No le digas a la gente qué tuviste que hacer para mejorar tu bienestar. Eso dilo en un cierre. No le digas a la gente qué hiciste para generar ingresos. Eso va en un cierre o en un entrenamiento. Solamente tu testimonio, cuando pasamos a contar nuestra historia, es el de 15 segundos si hay mucha gente y el de un minuto si hay poca y podemos tener un poquito más de tiempo, pero nada más. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo me siento? ¿Y cuál es mi meta para los próximos 3 meses en producto, en nutrición y en bienestar? ¿Y cuál es mi meta para los próximos 3 meses, 12 meses en economía? ¿Sí me voy explicando? Este testimonio de cómo lo lograste no va en un testimonio normal. Va en el cierre. Ahí la gente le va quedando claro qué es lo que hay que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Hoy vamos a terminar temprano. Y el siguiente. Ahí está Paco Pérez. ¿Quién conoce a Paco Pérez? ¿O quién llegó a conocer a Paco Pérez? Bueno, todavía lo podemos conocer. Está vivito. Paco Pérez fue el primer empleado que tuvo Mark Hughes. Tiene una historia impresionante, impresionante. Su historia, su testimonio, es un súper entrenamiento. Él va contando su historia, pero al mismo tiempo te está dando entrenamiento de qué fue lo que hizo desde que entró hasta lo que ha hecho ahora. Son de las pocas personas que yo he visto que cuenta su historia de una forma que impacta. Y te deja entrenamiento, te deja enseñanza. Mucha gente lo hace, pero yo lo he visto que es el más claro. Eduardo Salazar, ni se diga, en su testimonio te da el entrenamiento completito, pero ellos tienen una hora. Ese entrenamiento son de una hora. Tú puedes contar tu historia en una hora. Bueno, antes de Herbalife, bueno, mi nombre es Salvador Arredondo, ¿cómo están? Buenas tardes. Antes de Herbalife estaba así, me sentía así. Ahora me siento, ahora gracias a la buena nutrición y a una vida activa me siento así. Es increíble, el negocio va avanzando, va muy bien nuestro negocio. Y empezamos a detallar. Yo conocí Herbalife en noviembre de 1994, llegué por un anuncio en el periódico y empiezo, ¿sí? Luego, lo primero que hice fue comprar mi paquete internacional de negocio, empecé a tomarme el producto y la primera persona con la que llegué fue con mi abuela y empiezo a decir a la gente cómo empezar su negocio con mi testimonio. ¿Sí me voy explicando? Ese tipo de entrenamientos, o ese tipo de testimonio más bien, es para la gente que ya va a dar su entrenamiento. Ustedes van a ser invitados a muchas fiestas del cliente. Van a ser invitados a muchas plazas a dar entrenamiento. Que tu historia sea tu entrenamiento. Cuando tú estás dando tu entrenamiento, también dentro de tu entrenamiento, que puede ser 1 hora, 2 horas, ahí por lo menos da 6 puntos básicos que tú hiciste para llegar a donde estás. 6, media docena. No más. ¿Por qué no más? Porque si no, luego la gente se pierde. Es más fácil aprenderse 6 puntos que 12. ¿Sí me explico?
digo cómo me llamo, cómo me sentía, cómo me siento, cómo arranqué. Recuerdo esa primera reunión que llegué, me sentí así, me sentí incómodo, me sentí rechazado, me sentí juzgado, me sentí contento. Firmé mi paquete de negocios, lo primero que hice fue ir con mi abuela, fui con mi mamá, fui con una prima. ¿Cómo haya sido tu historia? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo empezaste a usar el producto? ¿Cómo empezaste a recomendar el producto? ¿Cómo empezaste a hacer el negocio? ¿Cómo firmaste a tu primer distribuidor? ¿Sigo explicando? Y tú te encargas de decir 6 puntos. Si vas a hablar, si tú, el secreto de tu éxito es la venta, 6 puntos de cómo vendes. Pero parte de tu historia. Si eres bueno en reclutamiento, en el patrocinio, 6 puntos que tú hiciste para ser un buen patrocinador. Pero dentro de tu historia. Y vamos empacando. Ahorita lo que estoy comentando es muy vago. Cuando empecemos a hablar de la comunicación eficaz, ahí vamos a ver los detalles. ¿Sí? Por eso ahorita no estoy poniendo que, a ver, pásale al minuto o al 10 minutos, obvio no. Pero lo vamos a ir desarrollando. Este curso es para que tú desarrolles tu testimonio de 15 segundos, que ya lo tienen, y lo vamos a estar practicando. El de un minuto, que también ya lo tienen prácticamente, pero van a desarrollar el de 10 minutos y el de una hora, en base a una comunicación eficaz. Qué decir, qué no decir, con qué énfasis decirlo, qué proyecciones podemos usar. Si me voy explicando, todo eso lo vamos a ir viendo durante estas 3 semanas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Puntos que necesitamos evitar en nuestro testimonio. Estos están buenos. 1. Evita exagerar. No exageres. ¿Sí? No diga, si por ejemplo tú subiste de masa muscular 2 kilos, no digas que subiste 6 o 5% de músculo. No, porque la gente se va a dar cuenta tarde que temprano. Cuando una persona exagera, lo único que va a lograr, cuando la gente se dé cuenta, porque se va a dar cuenta que no es real, pierdes toda tu credibilidad. Si no estás ganando suficiente, no digas que estás ganando, no digas nada. Di lo que vas a ganar, ¿cierto? El mismo Marco lo dice, si te hablemos con la verdad, es que no se quiere. Es decir, no se quiere un video. Si digas lo real, nunca digas mentiras. Ay, perdón. Otra cosa que dice Arturo es muy importante. Miren, una cosa es decir la verdad y otra cosa es flagelarte, ¿eh? Porque yo veo a veces pasa gente y no, es que, pues sí me fue bien, pero ya no. Ya toda la gente, si la tenías aquí, ya se te fue. ¿Ya? Son cosas. Primero no exageres, no hay que exagerar nada. Si no estás ganando dinero, no digas que no estás ganando dinero. Di lo que vas a ganar. ¿Sí? ¿Sabes qué? Tengo un mes en la actividad de negocio. Mucha gente dice, es que tengo un mes, pero no he ganado. Híjole, ya. Yo cuando escuché esto dije, no, ya. Lo que hicieron en el home, ya con esto se derrumbó. Decía Matthews, di lo que se tiene que decir y evita lo que no se debe decir. O sea, el hecho de que a ti te vaya mal no quiere decir que a los demás les vaya mal. Claro. Tú descuidaste algunas cosas, entonces no lo puedes decir porque tendrías que dar una explicación. Sí. Sí, ese es uno de los puntos que está aquí, pero eso es bien importante. Por eso, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Mejor di a dónde vas y te comprometes, obviamente, ¿no? Entonces, evitar exagerar. Otro punto, evita mencionar tanta falla. No, es que puse mi club de nutrición, pero luego la regué, creo que no hice bien las malteadas, ya no tengo nada de gente. ¿Se han escuchado ese tipo de testimonios? Es incomún. Y lo único que logramos es darle poca credibilidad a mi liderazgo o poco liderazgo a la gente que estoy invitando. Luego, porque mucha gente dice, oye, ¿no me puedo firmar contigo mejor? Tú sí sabes. Tú sí sabes. No. Si no tienes ingreso ahorita, no digas que no lo tienes. ¿Saben? Yo tengo 6 meses en el negocio.
Eso es increíble, a mí me cambió la vida, yo estaba así antes con la nutrición, es increíble, y en los próximos 6 meses voy a lograr esto. ¿No dije cuánto gané? De hecho, ya ni se tiene que decir cuánto se gana. ¿Sí? Sigo explicando, entonces, evitar fallas. Nada de que, híjole, es que la regué. Es que me metí, pero luego me salí. Nada. Miren, esto es tan fácil como si no tengo nada bueno que decir, no digo nada. Cuento mi testimonio de producto, se acabó, si así lo decides. Pero lo mejor para que tú empieces a transformar tu liderazgo y a crear tu liderazgo es a dónde vas y te comprometes. Y si tienes invitados, la gente va a decir, no sé cuánto gana, pero él va por 10 mil y obviamente yo me lanzo con él. ¿Me explico? ¿Sí? Eso es así. Siguiente, evita decir la falta de resultado, lo que estábamos comentando. Miren, es bueno comentar si tuviste una falla. Es bueno. Si dices inmediatamente cómo lo corregiste, porque ya es entrenamiento. Pero si aumentas muchas fallas, entonces la gente no quiere estar con nadie que falla mucho. O sea, hasta para eso hay que tener precaución. Yo me fijo que, no, es que estaba así, pero la regué, pero corregí. Luego hice esto, luego otra vez la regué y corregí. Pero es que otra vez la regué. Entonces la gente dice, bueno, y pura regada. Y si me meto con la persona, en una de esas, la riega y me riega a mí también. Que así tiene que ser. No. Es bueno como un entrenamiento para evitar, pero no para contarlo en tu testimonio, porque si no, entonces se convierte como justificación. La riegas y tienes que justificar. Dijiste desde que la regaste y tienes que justificar. Y como andar diciendo, yo creo que las cosas, hay cosas que se lavan en casa, ¿no? Y no hay que decirlo. Sí, acuérdense, nuestro negocio tiene que verse simple, no fácil, porque fácil no es. Tiene que ser simple, tiene que ser divertido y tiene que convertirse en mágico. Y si estamos hablando de fallas y fallas y fallas, la gente se la va a ver complicadísimo. Porque hay mucha gente que no cree que tiene la capacidad de resolver problemas. Dice, no, si para estar aquí hay que resolver un montón de problemas, pues mejor me quedo en mi casa y resuelvo los que tengo. ¿Va? Sale, siguiente. Evita hablar mal de otras compañías. Eso actualmente se está haciendo muy común. Yo no lo he visto muy seguido, pero sí en algunas ciudades veo mucho eso. No, es que en tal compañía o en otra... Miren, otro producto. Una vez me tocó escuchar decir otro club. O sea, ni siquiera fue la compañía, fue otro club. No, es que yo abrí mi club de nutrición, pero en aquel club están haciendo esto. No, dije, no solamente se echó a perder la persona, echó a perder toda la compañía. No, hay cosas que no se tienen que decir. Y no significa que estamos ocultando. No, la gente va a ir aprendiendo en el proceso. Pero hay que recordar que la gente cuando viene por primera vez, la gente está buscando una esperanza. Y le mostramos lo contrario, pues la gente se va a decepcionar, por eso la gente en ocasiones no entra. Miren, mucha gente dice, Chava, ¿por qué la gente no entra a la compañía? Simple, ¿qué es lo que decimos? Porque no es la compañía en sí, ¿eh? No es que haya más compañías de nutrición, no es porque haya más compañías de multinivel, eso no tiene nada que ver. Porque en otras ciudades está creciendo el negocio. ¿Por qué no está creciendo en mi negocio? ¿Por qué no está creciendo mi organización? Simple, ¿qué es lo que estoy diciendo? Siempre el resultado no es por los demás. Acuérdense, el 100% de lo que me está pasando es responsabilidad total de lo que yo digo. Y a veces inconscientemente estamos autosaboteándonos. Es una gran compañía, pero yo no. Es una gran empresa, pero yo no. Es un gran producto, pero yo no. Es que yo me tomé el producto, bajé de peso. Bueno, me tomé el producto, mejoró mi bienestar, mejoró mi energía, pero volví a los tacos y otra vez me siento de la fregada. No. ¿Sí me explico? O sea, uno mismo se sabotea. Por eso hay que estar muy consciente. Una vez me dice Ismael, papá de Liz, me dice, Chava, tú tienes empacado tu testimonio.
Le dije, no, Ismael, yo creo que lo más importante es lo espontáneo. Así se lo solté. Ya, los que no conocen a Ismael, a mi patrocinador, se me queda viendo diciéndome, ah, pobre. Me dice, ¿le dejas el éxito a la espontaneidad? Dice, tú necesitas, si quieres llegar lejos, tener por escrito tu testimonio. Y no le hice caso. Medio rebeldón yo. No le hice caso. Dije, no, es que es mejor así pasar y que hable mi emoción. ¿Sí? ¿Quién conoce gente así, no? Que dice, no, yo paso y hablo con mi corazón. Y como mi corazón trae bueno y malo, saco todo lo bueno y todo lo malo. No. Tengo que llevar un orden. No le puedo dejar a lo espontáneo mi resultado. Todo por escrito. Todo por escrito siempre. ¿Perdón? Ah, sí. Miren, nuestro compromiso o nuestra misión es presentar. Presentar el mensaje. Jamás rogar. Es que por favor quédense. Por favor. Yo he escuchado que la gente dice, por favor quédate. Por favor. Con que te quedes tú, mi amigo. Si la gente le cachó, le cachó. Y no es que seas mala onda. No. Damos el mensaje. Eso es lo que estamos dando. La gente cuando está preparada para recibir el mensaje, la capta, la toma y la hace suya. Cuando la persona no está todavía preparada para recibir una oportunidad como esta, sencillamente lo que puede estar el mismo Mark Hughes, puede estar el mismo Jim Rohn, bueno, que no estén, ¿verdad? No, espero que no estén. Sí, pero puede estar el mismo Enrique Varela, la misma Graciela, la misma Raquel Cortés, la misma John Peterson, y no se van a quedar. No se van a quedar. La gente tiene que estar preparada. No rueguen. Porque está rogando a que tomen el producto. Espérame, ellos son los beneficiados. Cuando una persona está rogando, es que por favor quédate, prueba el producto, prueba, es que ándale, pruébalo. La gente va a decir, me necesita. Me necesita. Y como me necesita, ¿qué cuento me vas a dar, Maries? ¿Sí? Cuando la gente no ruega y la gente quiere y te pregunta, ¿qué descuento tengo? ¿Quieres descuento? Regístrate. Ya las cosas bien. Y en el negocio, con mayor razón. Cuando estamos hablando de, no, hombre, ese es un negocio increíble, yo les invito a que se queden. Espérame, la invitación está hecha. No ruegues. Porque si estamos ruegue, pueden suceder dos cosas. Número uno, que se harte y se vaya. Segundo, que se quede y te pida. ¿Y qué descuento me vas a dar? Porque se sienten que sin ellos no la vas a hacer. La actitud que uno debe demostrar en un testimonio es cero dudas. Cero dudas. Sí. Y ahí estamos diciéndole, pues yo te pongo la lona, una bronca, mira, de todas maneras con que te quedes. Ya mato la casa, el coche. Sí, y tienes que estar regalando todo. Eso lo vamos a ver en persuasión, pero lo voy a tocar un poquito. Miren, cuando tú haces una presentación de negocio o de producto y la gente te pregunta, ¿y cuánto cuesta para meterse? Y tú le dices, $5,000. Si la gente vio la oportunidad, te va a decir que sí. ¿Sabes qué? La oportunidad te cuesta 850 y tenemos una promoción ahorita. Ahorita. Mañana ya no. Y cumplirla. Cumplirla. Pero si me explico, o sea, no hay que rogar. No rueguen. Nuestro producto no es para rogar. Nuestra oportunidad no es para rogar. A veces nos convertimos en... Estamos siendo... ¿Cómo se dice?
Bueno, que estamos ruegue y ruegue y ruegue que nuestra compañía, mi negocio, mi persona, mi liderazgo, baja. Es lo único que vamos a lograr si estamos ruegue, ruegue y ruegue y ruegue. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Siguiente. Evita hablar de control de peso y evita hablar de problemas de salud. Número uno, porque no somos una compañía de control de peso. Número dos, no somos una compañía de salud. Estamos en la industria de la nutrición y bienestar. Obviamente, el bienestar, gracias a la buena nutrición, la persona se hace saludable. Pero no somos una compañía de salud, porque no somos medicamentos. No somos compañías farmacéuticas. Aparte, yo lo he hecho ahora, que le digo a la gente, Herbalife no cura. Entonces, eso como que crea el desbloqueo de la gente, porque dice, ¿verdad que no cura? ¿Verdad que no? Le digo, no, no cura. Simplemente le das a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita con la nutrición y el mismo cuerpo se regenera y se reconstruye. Por eso es que la gente mejora su salud. Y la gente dice, ya ven, yo les digo, es que este producto es bien bueno, ¿no? Y empiezan a hablar y ya no lo ven como medicina. Porque la gente como que dice, cura es medicina. Sí. La gente cuando toma el producto y ve que le duele la cabeza y ya no le duele, su reacción por la cultura que tenemos, pues nos curó. Pero no cura nada, solamente hace que el cuerpo funcione mejor, punto. ¿Va? El cuerpo hace que tenga más energía, punto. ¿Sabían ustedes que si tus células tienen energía suficiente, trabajan al 100%? ¿Sabían ustedes que si las células tienen la energía suficiente, el funcionamiento del cuerpo, de los órganos, es mucho mejor? ¿Y nuestro producto qué produce? Energía. Sí. También sabes que sonrían, porque a veces están dando testimonio y parece que los golpearon antes de... Ah, sí, sí, sí. Otro punto importante, sonreír. Es que estoy feliz. Una vez en Guadalajara estábamos, pasa un señor y dice, buenas tardes, mi nombre es Salvador Arredondo, tengo 10 años tomando el producto y me siento magnífico. Y todos, bien. ¿Qué es eso? No, no, no. Si tienes energía, si estás contento, muestra. Miren, la sonrisa siempre va a abrir puertas. Siempre. Y te evitan los errores. ¿Sí? Y la gente no lo nota. Siempre una sonrisa. La sonrisa es la presentación. No digo que te andes riendo, no, no, pero es una sonrisa. ¿Va? Ok. Trabajo de práctica. Vamos a tener tarea. Antes de esto, ¿sí quedó claro los puntos que necesitamos evitar al contar nuestro testimonio? Sí. ¿Sí? Ok. Porque nuestra tarea consiste en realizar tus 4 testimonios. Tenemos toda la semana. En la próxima semana vamos a tener todos, vamos a pasar y contar nuestro testimonio de 15 segundos. Y se los voy a contar. Y voy a traer la trompeta. ¿Sí? Vamos a contar nuestro testimonio de 1 minuto. Y el de 10 y el de la hora, lo vamos a empezar a desarrollar. Pero necesito que ya lo traigan ustedes, solamente para ir corrigiendo. ¿Va? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Cómo se sienten? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienprendidos! ¿Cómo se sienten? ¡Bienvenidos! 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 ¡La mío! ¡Aló! Bueno, por hoy terminamos. Espero que haya quedado claro algunos puntos. Nos vemos el próximo lunes. Sí, no se paren todavía, los últimos 5 minutos con Liz. Por favor, próximo lunes, ojo, 4:30 de la tarde empezamos el registro para las 5 en punto empezar. Dale, pues por mi parte es todo, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. A ver, pregunta, ¿les gustó? Sí. ¿Sí resolvieron algunas dudas? Sí. Bueno. La siguiente reunión, nada más recordando, empezamos puntual
Y como siempre, al final, levantamos nuestra silla, levantamos el vaso, lo tiramos a la basura para no volverlo a usar, porque si no lo lavamos y le volvemos a servir ahí. ¿Sí? Y este, y el que no traiga su tarea ya no va a poder entrar en el siguiente entrenamiento. Acuérdense que esto es diferente. Realmente, si no nos disciplinamos, pues entonces no hacemos nada. Si tú tienes dudas, chicos, escuchen, esa es otra lección, hay que escuchar, no hablar. Espero. Este, en la siguiente ocasión, no, perdón, si usted tiene alguna duda con el testimonio, no dude en preguntar, porque si no trae la tarea, pues luego no va a poder entrar, ¿sí? O que usted diga, es que no supe cómo terminarla, ya no voy. Es que no sé escribir, no importa, lo puede traer este grabado, ¿sí? Y practíquelo frente al espejo. Practicar en el espejo, pues es la parte más difícil, entonces el público pues ya se facilita un poco más. Entonces, bueno, un aplauso a Chava y muchas gracias. Bueno, chicos, pues buenas noches, pásenla bien, descansen, pórtense mal, pero cuídense mucho. Gracias. Thank you.